Camilo Mechina, gracias hermanos, gracias. Palacio Postal. Quería mostrarles un poquito de lo que es el arte urbano aquí en nuestra Ciudad de México. Es muy común ver de repente aquí, sobre todo en la zona del centro histórico, bandas que vienen y empiezan aquí a echar sus pininos, inclusive hay bandas que ya están muy, muy posicionadas dentro de este medio. Esta banda es Reveil. Ahorita les dejo aquí abajo sus redes sociales. Ellos se vienen aquí diariamente a lo que es el... sobre la avenida Juárez, aquí en el centro histórico. Ellos están aquí diario tocando. Son muy buenos. Bueno, ahorita ustedes ya vieron un poquito. Vamos a ver si más adelante podemos hacer un video completo de ellos, entrevistarlos, conocer un poquito más de ellos. Pero ahorita nos vamos a ir ya al Palacio Postal, así es de que no se despeguen. Y bueno, pues ya estamos aquí en lo que es el Palacio de las Bellas Artes. Voy a hacerme un poquito más para atrás. Este es el Palacio de las Bellas Artes. Aquí a un costado exactamente del Palacio de Bellas Artes. Y cruzando la avenida Eje Central, precisamente la famosa avenida Eje Central. Está lo que es el Palacio Postal. Y el Palacio Postal pues no es más que un edificio colonial. Que indudablemente pues ahora, o ya lleva muchos años funcionando como pues es un edificio, precisamente como dice, Palacio Postal. Se mandan cartas, se envían correos, paquetes, paquetería, todo eso. Y realmente es un lugar muy, 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 muy emblemático aquí en la Ciudad de México. De hecho, aquí se tiene la costumbre de que el Día de Reyes, pues los Reyes Magos reciben las cartas de los niños. Y bueno, pues para que ellos puedan recibir juguetes y todo eso. Eso que estamos viendo ahí, ahí en esa esquina, ese es el Palacio Postal. Y ahí es donde nos vamos a dirigir,
precisamente para el show de The Sweatheads. El Palacio Postal o la Quinta Casa de Correos es un edificio del Centro Histórico de la Ciudad de México. Esta obra de arquitectura ecléctica fue construida a comienzos del siglo XX como uno de los símbolos del porfiriato. En el lugar que ahora ocupa el Palacio Postal se ubicaba el edificio del antiguo Hospital de Terceros de San Francisco, o por su nombre completo, el Hospital Real de Nuestra Señora de la Pura y Limpia Concepción, una de las construcciones levantadas en él hacia el año de 1761 por la Orden Franciscana y cuyo fin dado era para atender solo a los miembros de la hermandad. El edificio sobrevivió la vida azarosa que padeció la ciudad durante todo el siglo XIX hasta el año de 1900, en que fue demolido para que en su lugar, que consta de 3.730 metros cuadrados, se levantara la construcción actual. Las obras se iniciaron el 14 de septiembre de 1902 con la colocación de la primera piedra por el entonces presidente Porfirio Díaz. El proyecto y diseño del edificio fue obra del arquitecto italiano Adamo Boari, quien también trabajó en el inicio del Palacio de Bellas Artes. La construcción se llevó a cabo por el ingeniero mexicano Gonzalo Garita, ocupando para ello la novedosa cimentación tipo Chicago, consistente en una losa de concreto corrida con espesor promedio de 70 centímetros y una estructura de viguetas de acero con un peralte de 21 pulgadas en ambos sentidos. Los trabajos de construcción se llevaron a cabo durante 5 años, siendo terminada la obra en el año de 1907 e inaugurándose el 17 de febrero de ese mismo año por Porfirio Díaz, el cual, en un acto simbólico, depositó dos tarjetas postales con la imagen del Palacio Postal. De arquitectura ecléctica, consta el edificio de 4 niveles. Destaca el exterior del edificio, trabajado en cantera de Chiluca, la cual fue extraída del pueblo de Santa María Tulpetlac, en el municipio de Ecatepec de Morelos, Estado de México, donde es posible admirar la exquisita combinación de elementos pertenecientes al estilo gótico isabelino, con arcos mixtilíneos, columnas entorchadas, cresterías floridas y una arcada coronando la parte superior de la fachada. Utiliza varios elementos de la Casa de los Abarca. La fachada principal en pan coupé, es decir, que cuenta con un chaflán en la esquina, visto en planta. Muestra en su último nivel un reloj de manufactura alemana. El interior es espléndido. Las columnas del interior que recubren la estructura de hierro que sostiene el edificio se encuentran encubiertas en su totalidad con la técnica de la escayola. Destaca la señorial escalinata del hall principal, realizada con mármoles mexicanos y herrería de bronce bellamente trabajada por la fondería Pignon de Florencia, quienes también realizaron los detalles de los pórticos, las ventanillas, las gárgolas y farolas del exterior y demás trabajos realizados en bronce en el interior. El remate del cubo de dicho hall se encuentra cubierto por un enorme domo de cristal emplomado, transparente, diseñado por Boari. Destacan también los escudos que coronan los remates de la arquería interior del tercer piso, en donde se exhiben los escudos de los países que formaban parte de la Unión Postal Universal a comienzos del siglo XX. Ángel Antonio Blanquel García en el banco. Y Guillermo Rodríguez Mila en la batería y percusiones. Estamos muy contentos de una vez más con su presencia y bueno, pues para nosotros es un gusto recibirlos. Sin más preámbulo, démosle la bienvenida con un fuerte aplauso y bueno, muchas gracias por su asistencia. Sí.
said it's funny to you. La, la, la. You're wrong, like a heart that'll shoot you. Just go.
Bueno, esta vez venimos con un poco menos de tiempo de lo normal aquí en Palacio Postal. Por ahora, sobre todo, empezamos 7:30, creo. Normalmente empezamos 6:30. Pero bueno, vamos a hacer que esta hora se aproveche al máximo. Y vamos a un servicio que se llama Get Back. Don't you lose your light on high.
ahora llegamos con unos oldies. ¿Ya de una vez? Órale, ¿qué te parece unos oldies y cerramos con Beatles? ¿Qué les parece? ¿Quieren oldies ahorita? Vámonos con eso que se llama... Empieza, por favor. Thank you.
gracias, es un clásico de español. Pero si ya que se llega el momento de despedirnos, ya nos comentaron sus facilidades, son los bienes. Espero que se la haya pasado muy bien.